los idiomas, un empírico. Es que le apasiona poder hablar otra lengua, además de la muy paisa con la que encarreta a cualquiera. Pues me defiendo más en unos que en otros, porque en el alemán es muy complicado. En el alemán pegan cinco frases y cinco palabras y hacen una frase impronunciable. El japonés también es algo complicado. Pues partamos de la base de que hay hermano mayor, hermano menor, hermana mayor, hermana menor. Y así, y que hay veces, muchas ocasiones, las romances para mí se me confunden y comienzo en uno y termino en el otro. Entonces es algo complicado. Ah, está hablando conmigo en español y de repente se le mete el italiano por ahí. Si empiezo en portugués, se me mete el italiano, o al revés. Esos dos se me confunden mucho. Ah. Pero obviamente, pues, mejor el inglés que los otros. Su logro no es menor, o no son peanuts, como diría él. Es la primera persona registrada en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como un vigilante bilingüe. Leo, escribo, hablo, me va pues obviamente más mal la pronunciación porque soy empírico, nunca he estudiado, es de cuenta mía. Esa es la gracia mayor de Edilson. Nació en el municipio de Pácora, en Caldas, hace 41 años. El esfuerzo del papá, un campesino humilde, no le alcanzó para darles estudio. Mi padre y mi madre, demasiado pobres, demasiado humildes, que hacían labores del campo, coger café, arrancar maleza, y deciden venirse para la ciudad como toda familia que dice vamos a buscar futuro en la ciudad. Uh-huh. ¿Y aquí qué hace? Trabajar construcción. Entonces mi papá nos llevaba a trabajar construcción con él desde pequeños, así tuviéramos 7, 8 añitos, íbamos a abrirle la llave, a pasarle un palustre, a encenderle el cigarrillo. ¿Y el colegio? Cuando llegamos a quinto de primaria, ya él no tenía para darnos bachillerato, entonces dijo no hay estudio para ninguno. Como no hay estudio, entonces pues no estudiemos. Entonces yo hubiera podido ser un gran vago, un gran asaltante, un gran ladrón, un gran vicioso, y dije no, yo voy a estudiar. Y desde pequeñito yo decía yo voy a ser grande, yo voy a hacer algo. Pero claro, eran una familia grande y pasaban muchas dificultades. La ropa del mayor me quedaba a mí, la mía le quedaba a James, la de James a Beto, y eso que el primero ya la entregaba acabada. Sus sueños en ese momento parecían imposibles. Yo me puse a vender mangos, a rozar prados, la manga. Me puse a vender solterita, vendí tamales, ¿qué no hice? Y entonces logré conseguir estudio en un municipio llamado Bello. Yo caminaba 15 cuadras, cogía un carro 280, Transporte Medellín o 290 Castilla, y me bajaba en un barrio que se llama Florencia, y caminaba otras 15 cuadras y llegaba a mi colegio, el Liceo Atanasio Girardot. Y así hice sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Después de mucho esfuerzo, fue el primero de los 7 hijos García en terminar bachillerato, y con el cartón bajo el brazo, consiguió su primer empleo como vigilante. Usted no se imagina el orgullo cuando yo me puse algo así. Me fui a trabajar al Centro Comercial San Diego y yo era ahí parado y yo no estaba pelado, estaba limpiecito, olía rico, tenía loción, veía gente normal. Entonces mis hermanos empezaron a ver que quizás el estudio sí sirve, porque ya ellos se metieron que el estudio también para qué. Entonces cuando me veían cobrar, yo los veía así por el vidrecito acá, que ellos observaban como quien dice esa tarjeta que... Entonces por ahí me volví un referente. Cuando estaba en la casa me decían lo echaron y yo no, estoy en vacaciones. Y le pagan. Entonces con mi papá y trabajas 2 días, 2 días te pagaba, 3 días, 1 día a la semana. Entonces ellos empezaron a ver que tenía sus beneficios y todos se graduaron. Esta es mi humilde morada. Pero era solo un pedacito de su sueño. Construyó con sus propias manos su casa en el barrio Picachito, en la comuna 6 de Medellín. Se casó hace 17 años y tiene un hijo. Pero tener casa no es riqueza, pero el que no la tiene. Madrugaba